Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Don't you hate it when that happens to you? When it does, you need this, and this, and this. When it happens to me, I always know where to go. When you've got professionals on your side, your problems don't stand a chance. What are you waiting for? Contact them today and let them take care of your problems. Oye, oye. Tiene 3 acres de tierra. Yo estoy aquí para atrás. 3 acres. Ah, es que está cerradita la parte de aquí atrás, ve. Tiene un patiecito aquí como cerradito, ve. Bueno, mire. Ah, no, mano. Ese, vea. Eso hay que arreglarlo, mano. Eso. ¿Ah? El banco va a decir que arreglemos eso. El banco va a exigir que arreglen eso. No va a aceptar eso así. Fincas de venta. Estas son fincas de venta. Cerca de las 75, cerca de los centros comerciales. Tenemos una casa nueva. Aquí vemos que están construyendo. Construyendo otra casa. Construyendo un lago, están construyendo otra casa. Aquí se consiguen fincas de 5 acres en 170, 180, 190 mil dólares. Tenemos esta finca. Otra finca. Otra finca con piscina. Y este es otro lote de otra finca. Tenemos otras fincas.
finca con piscina, 2 acres o 3 acres, muy bonita, en una esquina. Tres acres de tierra, tiene 3 garajes. Tiene una casa espectacular. Tiene una muy buena casa. Aquí va la finca, este es el límite. Se puede comprar estos lotes adicionales y agregarle hasta 10 o 20 acres más a la finca. Puede comprarle. Aquí hay 2, 3, 4 lotes para la venta. Puede ser una finca hasta de 15, 20, 30 acres, porque los lotes los venden. Aquí empieza la finca. Esta es la finca del frente. Aquí pasa la basura. Esta casa tiene casi 4 garajes, tiene piscina, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, tiene 2 acres de tierra, 4 garajes o 2 bodegas, está bonita. Están pidiendo $180,000 por ella. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Tiene piscina. No tiene una piscina. Cris. $190,000. 3 acres de tierra. Conejo, aquí hay conejos.
conejo, mire. De la casa, tres cuartos, dos baños, garaje, con tres acres, piden $190,000, una casa nueva, tiene nevera, lavadora, secadora de platos. Aquí está el garaje. Un garaje para un carro. Aquí está un closet. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal. Robert, ¿dónde está? Ah, bueno. Del baño. El baño de la pieza principal. De la laundry. Sala comedor. Y estas son las dos piezas. Esto es una finca de tres acres. Que son 4,120,000 pies cuadrados. Una casa muy buena de tres cuartos, dos baños y garaje. Muy bonita, aquí tiene garaje. ¿Tiene alarma? No, pero esa es alarma de fuego. Este es mire, el de la piscina. Pero tiene salida ya para que se llama para que hagan la piscina. Este se llama el baño de la piscina. Que tiene salida para afuera. Esos son detectores de humo, no son alarmas. Y tiene la batería descargada. La casa muy bonita, tiene una casa muy muy bonita. Una casa nueva, esta casita es nueva. ¿Ah? ¿Cuánto tiene? Bueno, esta casa están pidiendo 200, pero nosotros le podemos ofrecer menos. Ay, no más, la luz prendida. Un aire acondicionado central. Tiene salida. Tiene tres acres de tierra y pa. De ahí para atrás tiene tres acres de tierra. Tiene otra casa aquí. Tiene otra casa. Taller. Tres acres va a estar a estos palos de allá. Sergio Jaramillo, tres cuartos, dos baños, casa muy nueva, $195,000, tres acres. Llamada.